Inspiro profundo y tomo conciencia de mi cuerpo, desde los pies a la cabeza, moviendo suavemente cada articulación. Inspiro profundo y tomo conciencia de la energía que está dentro de mí. Y la expando a través de cada profunda respiración. Trato de sentir cuán lejos llego con esta energía. Soy sincero conmigo mismo, percibiendo ¿cuál es la mayor distancia a la que llega mi energía? Tal vez siento que la energía se ordena en diferentes capas, una más cerca, otra más lejos, y otra enorme, envolviendo toda la casa o la ciudad. Reconozco cada una de estas capas. Reconozco que los límites de estas capas son los límites de mis procesos. Y trato de entender cuáles son los excesos en cada uno, cuáles son las adicciones que me impiden expandirme más allá. Tomo conciencia de cada una de mis adicciones y mis excesos a nivel emocional, mental y físico.
me vuelvo consciente de cada uno de ellos. Y trato de ir hacia el pasado, hacia el momento en que comenzaron, reconociendo mi historia y por qué comenzó. Inspiro profundo y tomo este proceso con mis manos, poniéndolos como archivos de memoria delante de mí, reconociendo de dónde vienen mis adicciones, mis excesos. Y reconozco que estos excesos han conformado parte de mi personalidad, de quien soy hoy conmigo mismo y con los demás. Reconozco que radican allí también mis miedos. Mis miedos al futuro, a lo que pueda pasar.
Tomo todo esto entre mis manos y lo llevo hacia mi alto corazón, honrando a estos excesos y adicciones por mostrarme dónde están mis falencias, dónde están mis vacíos. Y decido tomarlo como energía que me impulsa hacia adelante, hacia un nuevo yo. Yo soy la energía que impulsa. Yo soy la energía que impulsa. Yo soy la energía que impulsa. Yo pienso, yo pienso, yo pienso. Inspiro profundo y cada uno a su tiempo vuelve aquí y ahora. Gracias a todos por estar aquí un día más. Y como siempre, nos vemos mañana a la misma hora, esta vez para cerrar nuestra semana emocional de Géminis.